Qué pasa manes, yo soy Ovi23. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un mini blog, un mini resumen, una mini actualización del mercado de fichajes del Sporting de Gijón hasta la fecha. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, los compartís, los comentáis, dejáis esos pulgares arriba. Y también recordaros que todo esto día tras día, noche tras noche, en el canal de Twitch estamos comentándolo, todo lo que pasa cada día con la actualidad. Vamos comentándolo en Twitch, o sea que os invito a que me sigáis allí, que además estamos haciendo una muy buena comunidad y estoy muy contento con, con cómo van los directos. O sea que, de verdad, os invito a que, a que me sigáis allí porque creo que hay una manera también de interactuar mucho más cercana, junto con Twitter e Instagram. Vamos a hablar un poco del mercado, venga. Primero de los fichajes oficiales, de los que ya tenemos en plantilla, como ya sabéis, Insua Central, lo que fuimos comentando durante todos estos días, que. Un jugador ya, eh, digamos, consolidado en el fútbol profesional, con un mogollón de partidos a la espalda y con un mini handicap o una mini variable o una pequeña incertidumbre que llega por las dos lesiones que tuvo del cruzado, ¿vale? Reventó dos veces el cruzado hace unos años, lo cual no significa que vuelva a pasar ahora, ¿vale? O sea, tenemos que ser positivos, tenemos que ver la cosa un poquitín con buenos ojos. Y confiar en que no vuelva a romper, porque haya roto no significa que vaya a volver a pasar. Entonces, pues lo que hablamos, un central que conozca la categoría, una experiencia más que de sobra en el fútbol profesional y que creo que puede ser muy válido para el eje de la defensa. También te digo que todavía nos faltaría, pues por lo menos, un par de centrales por fichar fácil. Continuando por la zaga, llega Paul Valentín, eh, bueno, pues un lateral derecho que, por lo que me comentaban ayer en directo, que yo no lo sé, también podría hacer de vez en cuando el papel de lateral izquierdo. Bueno, llega del Fuenlabrada. Eh, yo sinceramente desconozco completamente a este jugador, pero lleva una de esas piezas que necesitamos básicamente para poder tener fondo de armario y tener alternativas en cuanto a posibles lesiones, sanciones, sistemas, lo que el pitu necesite. Y en un nivel de segunda división, pues creo que nos puede venir perfectamente. Ya sabéis que a priori creo el titular será Guillermo Rosas. Antes de seguir con los fichajes, voy a hablar de la última salida, Bogdan Milovanov. Que se va para la primera división portuguesa. Sinceramente, me sorprende. A mí, personalmente, me sorprende que se tome esta decisión. Porque Bogdan, vale, que pueda tener una limitación mayor o menor. Que pueda ser un jugador más o menos válido. Que pueda ser un jugador más o menos titular. El año pasado, rompió Guille, rompió Calavera. Y el que jugaba era Bogdan. Incluso creo que metió uno o dos goles la temporada pasada. Con varias incorporaciones arriba peligrosas. Que salió retratado en muchas fotos de muchos goles que entraron por la subanda y demás, pero también tenéis que recordar que el que tenía detrás era Berrocal o una de las peores versiones que vimos de Babín o Marvaliente. Entonces bueno, que sí, que bogdan muchos partidos quedó retratado, sí, que puede ser menos o más limitado técnicamente también, pero de ahí a prescindir de él, en plan, nada, no me sirves para nada. ...para traer a Paul Valentín... ...que, oye, no tengo nada en contra de Paul Valentín... ...no sé cómo va a funcionar... ...y lo curioso... ...es que Bogdan Marche... ...de segunda española... ...para primera portuguesa... ...no sé, a mí me sorprendió... Pienso que Bogdan físicamente era muy fiable. No rompió a penes que yo recuerde. A ver, toda la suerte, porque oye, el guaje aquí nunca tuvo ningún mal gesto, nunca tuvo ninguna mala palabra. Y bueno, pues que, que vaya muy bien por Portugal. Otro de los fichajes que llegó, de momento de los cuatro, para mí y el que más me ilusiona, Gio Zarfino, box to box, centrocampista uruguayo, canchero, bregador, furador. El año pasado metió, si no me equivoco, siete goles con el Alcorcón, pese a que el equipo descendió. Bueno un centrocampista ahí para meter músculo que se suma a los Rivera, Grajera, Pedro, Manu Villalba, Nacho Méndez. Tenemos ahora una burrada de centrocampistas. Sí que es cierto que el mercado pues irá poniendo un poco la situación en su sitio porque a priori todos sabemos que a Pitu no le interesa que siga Nacho Méndez. Villalba, Manu, Pedro, Grajera tienen mercado. En un momento dado puede llegar una oferta que el grupo Orlegui considere como válida y vendan. También recordad que hasta este viernes Manu tiene la opción de pedir salir cedido a un primera, ¿vale? Unilateralmente. Yo, los mis feelings, y es que Manu, según yo veo, quiere quedarse, según yo veo. Por ejemplo, Villalba, que mucha gente dice, no, no se quiere quedar Villalba. Villalba, desde que no está rico. También cambia un poco el punto de vista. Al final, ver una profesionalización en el club con el grupo Orlegi, ver que no sigue rico, ver que la cosa se quiere hacer de otra forma, ver que tal Pitu, que se trae a tejada, que se trae tal, que se trae cual, a los jugadores los ilusiona también. ¿Sabes? Estos son estados de ánimo. Entonces, bueno, soy optimista. Obviamente el límite salarial, ni optimista, ni pesimista, ni hostias. El límite salarial ya lo que hay. Entonces, bueno, habrá que ver para dónde se mueve. Y sobre Zarfino, eso. Un centrocampista que da más variedad, más polivalencia. Puedo jugarte más de cierre, puedo jugarte un poco más en medio, pues jugarte un poco más arriba, tiene llegada. Me gusta, hay que ver cómo se adapta, pero a mí a priori me gusta. Y luego tenemos a Otero, que llega del Club América, eh, un jugador que personalmente desconozco. Si leéis redes sociales, la peña Lupón a Parir, yo de verdad no voy a caer en eso, voy a esperar a verlo aquí, voy a ver cómo se adapta, voy a ver cómo juega, vamos a dar ahí 5-10 partidos, vamos a ver cómo respira y luego ya lo valoraré, no voy a fiarme. De lo que me diga la afición de Club América, porque mismamente cuando vino Johnny del Málaga al Sporting hace unos años, recordad en el mercado de invierno, que fue pieza clave en el esquema de baraja para llegar a playoff y tal, todo el mundo decía: ¿Dónde va cachopo Johnny? No sé qué. Bueno, en fin, hay veces que pues, los aficionados tenemos un punto de vista desorientado, o con los que hablé, fue con, con Merey y con Fidalgo, que fueron compañeros de él, me dijeron que un tío rápido, vertical, con buen golpeo, con buen regate. A ver. Ellos sí que tan de entrenar con él, sí que tan de jugar con él, sí que tan de tener un día a día dentro del PRAU con él. A mí me dijeron eso. Ahora hay que ver cómo se adapta aquí y cómo funciona aquí. Lo de siempre. Eso ya lo que hay. Otras cosas relacionadas con el Sporting. Pues Berrocal, que también sonó para volver para aquí. Finalmente va para el La peña de ibar que me preguntaba por Berrocal. Pues obviamente yo les deseo mucha suerte. A mí Berrocal aquí me decepcionó muchísimo. Tenía Lu en un alto nivel de expectativa Por el año que había hecho en el Mirandés, vino aquí, hizo un año nefasto. Pero bueno, al final ahora igual va para Leibar y Ye Beckenbauer, ¿sabes? O sea, eso no lo sabremos. Al final, adaptarse a un sitio a otro o al sistema o a lo que sea, pues a los jugadores los cambia mucho. Pero bueno, que Berrocal no viene para acá ya 100% porque va para Leibar. Y el último rumor que apareció, el de Izquierdoz, eh, capitán de Boca Juniors, central, 33, 34 años. Bueno, eso es un rumor. Por lo visto, por lo que me dijo Brasian, que hay un colega mío argentino, que hay, pues fiel seguidor de Boca, tenéis el audio precisamente durante el directo de ayer que lo pinché, lo puse, lo que nos no contaba. Hay una movida dentro de Boca donde Riquelme, eh, la delegación del equipo, los capitanes, está un poquitín la cosa tensa y entonces como izquierdos de uno de los capitanes que está un poquitín en contra de las decisiones que está tomando la directiva, diligencia, como lo queráis llamar, pues quieren botarlo. También me dijo, pues que Ye uno de los mejores del equipo, que Ye un central muy contundente, que se adelanta muy bien, incluso metió goles, liderazgo, veteranía, y nosotros necesitamos centrales, porque solo tenemos ahora mismo a Insua del primer equipo, junto con Jordi Pola y Somolinos, que están haciendo los papeles del B con el A. Entonces, bueno, y un rumor. La ficha que tendrá, supongo que será alta. El límite salarial, vuelvo a insistir, que está ahí. Veremos cómo evoluciona todo esto. Hay más rumores también, Cherichev. Sí, siguen sonando por ahí nombres de jugadores y demás. También, pues yuka que, que parece que tienen ofertas de, de Valladolid, de Río Vallecano, incluso Betis, equipos de Europa, que pueden estar ahí sondeando un poco tanto a jugador como a representante. Está en último año de contrato. Lo mismo pasa con Mariño, que parecen que quieren renovarlo, pero obviamente tenemos también a Pichu y a Cubano. Hay muchos cosines por ahí actives. Manu Villalba, Pedro Grajera, son jugadores que tienen mercado, vuelvo a insistir. Esto está empezando todavía ahora, estamos a 12 de julio, recordad que esto todavía queda un largo recorrido de, de movimiento. Y bueno, pues veremos en qué evoluciona todo esto, pero por lo menos este año ya tenemos cuatro jugadores antes o casi al principio de, de la pretemporada, nuevos fichajes para que vayan adaptándose y funcionando, que esto antes no se hacía así, antes llegaban ahí, mercado tardío, todos, todos. Entonces, bueno, esto yo creo que el Pitu también lo agradece. Hoy hay entrenamiento a las 6 de la tarde, 12 de julio, pues hay entrenamiento a las 6 de la tarde a Puerta Abierta de Mareo, igual voy hasta allá, no sé, si me, si me animo y acabo de currar a tiempo, pues igual voy hasta allá. Y por otra parte, el ritmo de renovaciones y altes que parece que va muy bien, el fondo sur, la grada sur, donde me siento yo, tribuna, grada, fondo sur en general, parece que ya se está petando al máximo, con toda la peña que está cambiando de sitios para... Va a situarse allí y tal. O sea, que va a ser una, una buena aliada una buena al fondo sur. Este año va a haber ambiente de cojones. Va a estar guay. Y nada, chicos, que con cualquier cosa que vaya pasando a lo largo del día de hoy, pues hablaremos de ello por la noche en Twitch. Así que os invito de nuevo a que me sigáis allí. Y eso también por Twitter e Instagram de cuando hagamos el directo, cuando empecemos. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo. A todos los que queráis comentar aquí abajo cualquier cosa, pues intentaré responderos, leeros y demás. Y gracias a los que os suscribís, dejáis me gusta y... Y compartís estos vídeos. Un abrazo muy fuerte, cracks. Nos vemos. Chao, chao, chao.